miramos que de parte de la alcaldía llegó la volqueta, el cargador, y han estado en la variante, sí, haciendo pues las veces de sacar pues el escombro, todo lo que quedó. Agradecemos antemano de esa parte de ellos. Estaban ustedes bastante afectados luego de esta emergencia que se registró, en el cual pues obviamente los perjudicaban el tema turístico. ¿Cómo fue esa situación? Sí, la verdad sí estábamos, todavía pues hay parte, ¿no? Como le decía, hay mucho escombro, pero sí, gracias a Dios, a los trabajos que están haciendo, la alcaldía pues con los de infraestructura sí está muy bien, porque ya sí nos desalojan pues mucha parte de ese material que nos estaba incomodando, y gracias a Dios ya esperamos a cuando aclare el río, que pues puedan venir los turistas y para atenderlos como tal. Pues turísticamente, mirando sí, muy importante la gestión que se está haciendo, la labor que se está haciendo para volver a recuperar la playa, para que el turismo vuelva nuevamente. Porque como todos sabemos, esta es la entrada de las comunidades de acá. Se han visto ustedes bastante afectados luego de esa avalancha. ¿Cómo fue todo eso? Pues fue totalmente desastroso, inclusive que yo también tuve unos pequeños inconvenientes allí, y pues lamentablemente pues las tres personas que fallecieron dan un margen de ver que tenemos que estar un poquito más preparados para estos eventos.